Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, aquí os traigo es un video haul, son las últimas compras que he hecho durante este tiempo. He estado un montón de tiempo sin hacer vídeos de moda y tenía muchísimas ganas de volver a hacerlos. Y bueno, nada, os traigo algunas compritas online y otras que os voy a enseñar que he hecho en Primark, en H&M, algunas cositas sueltas. No me acuerdo de los nombres de todo, así que lo voy a dejar o en pantalla o en la cajita de descripción. No os van a faltar los enlaces, no os preocupéis. Y bueno, que nada, que tenía muchísimas ganas de volver a coger la cámara así, pararme, poder hacer try on hauls, enseñaros cositas, volver a los temas de moda y todo eso, me moría de ganas. Y antes que nada, agradeceros toda la paciencia que habéis tenido, de verdad, porque he estado durante todo este tiempo de exámenes subiendo vídeos que había hecho antes. No me he podido parar a agradeceros todo el apoyo que he recibido y todo lo que estamos creciendo así de repente. Así que muchísimas gracias, en serio. Y que no me voy a enrollar más, que sé que luego me reñís si hago los vídeos demasiado largos. Así que nada, que si os interesa saber las cositas que he comprado nuevas, quedaos a verlo. Vale, va a ser un try on haul, así que si no enseño las cosas muy bien por aquí, no os preocupéis porque las voy a enseñar puestas. Me compré en el H&M estos pantalones de aquí que son súper grandes, súper anchotes, que parecen de deporte, son de tela como deporte y tienen lo que viene siendo los talones cerrados y tal. Yo me los suelo remangar. Me gustan muchísimo y los habéis visto ya en mis fotos de Instagram puestos, son súper bonitos. Me hice foto en el probador y los cogimos tres, mi madre y yo, porque es que estaban a 5 euros, en serio, estaban a 5, de 25 que costaban. Y me morí, o sea, me morí porque me gustan muchísimo, son muy de mi rollo, estoy muy enamorada de ellos, así que no me pude resistir y me los tuve que llevar. Lo voy a sacar aquí, pero lo saco porque lo podéis encontrar en Primark. Estos no son de Primark, pero sé que allí venden también tatus de estos metálicos que se llevan ahora un montón. Y la verdad es que me gustan muchísimo, ya me puse un par, de hecho este ya está recortado. Y me gusta muchísimo para veranito, para ir a la playa, para hacer vídeos especiales, la verdad es que no sé, para una noche así más de fiesta, que te vayas un poco más puesta, no sé, me encantan muchísimo y sé que voy a petar con más. También en Primark me cogí esta parte de abajo, estas braguitas de bikini, son de neopreno, de estas que se llevan, busqué exageradamente mucho la parte de arriba, pero no estaba, solo venía la parte de abajo. Pero me gustó para ponérmelo con una parte de arriba en el color negro, así que, porque esto es de color negro. Y creo que estaban a 3 euros o así, en plan súper rebajado, 3 euros o 2 euros, no sé, muy poquito dinero. Esta vela voy detrás, llevaba detrás de ella como 3 millones de siglos, porque esta ya la vi en sus épocas mozas. Me encantó el olor, me encantó el botecito para lavarlo después y dejarlo como botecito para meter cosas o incluso para hacer smoothies y cosas de esas. Y además es que el olor es el de Watermelon Lemonade. Y huele, que Dios en mi vida, o sea, Dios, en serio, Dios. Y valía 3 euros, que ya muchas veces solamente el frasquito en algunas tiendas te cuesta 3 euros, con su rosquita, con todo, súper mono, súper cute, me encanta. Y luego vimos esto rebajado, estaba súper guay, costaba de 5 euros, estaba a 2 y medio, estaba a la mitad. Son cuadros súper psicodélicos que están hechos como con acuarela y tal, a ver si ahora... Con la tontería lo meto en la vela y tal. Y pone live, love, love, que es vive, ríe, ama. Me encanta y me parece que puede quedar genial cualquiera de estos tres en el medio de mis atrapasueños. Y los otros dos ya veré dónde los pongo, pero de verdad que me encanta el estilo de este cuadro y que me lo estoy poniendo así en plan, ahí voy, ahí voy. Y vamos a pasar ya a las tiendas online, que os estaré dejando el nombre por la pantalla o lo habré dejado abajo. Así que vamos a empezar por la primera. Bueno, la primera tienda voy a empezar con el reloj, que como veis se me ha roto, o sea, ya la primera en la frente. No es nada grave porque esto es lo típico que se sale del enganchito y que lo puedes volver a enganchar, pero para que quería enseñaros que a la primera ya se me desenganchó, o sea que resistente en plan a muerte no es, pero funciona perfectamente, me lleva funcionando desde el día que vino, todo perfecto, me gusta mucho la correa, me gusta que sea doradito así para poder conjuntarlo con cuando quiera llevar a valores más en dorado. Y bueno, esto lo arreglaré y la verdad es que me gusta mucho, costando lo que cuesta y siendo que no se me ha roto nada importante sino que se ha salido un enganche. Le damos por pase, venga, por ese precio lo pasamos. Número 2. Esto os encanta o lo vais a odiar, porque es que no hay término medio, esto es súper peculiar y es muy extraño, entonces no le va a gustar a todo el mundo, puede que de hecho a casi todas nos guste, pero es muy mi estilo y me gusta mucho. Y son estas zapatillas de aquí en color plateado, súper bonitas, parecen, tienen el rollo así como un mocasín, pero acaban en punta y tienen una plataforma blanca súper bonita. Me gusta muchísimo para conjuntarlo con vestiditos blancos, con vaqueros, me da igual, cualquier cosa queda súper chulo.
Y bueno, yo uso una 39-40, me pedí la 39 y me vienen un poco justos, pero bueno, ya sabemos que las tallas chinas, mejor pídete una más. Yo es que tengo los dedos cortos, todo se ha dicho, entonces como tengo los dedos cortos me caben. Son bastante cómodos porque como veis no son muy rígidos, pero lo que os digo, una más, una talla más de la que sea la vuestra. Siguiente, creo que es este Shinsight, pero no estoy completamente segura, así que bueno, aparecerá por pantalla. Hay una cosa que me enamora y otra cosa que la odio con toda mi existencia. Está bien que me lleguen cosas variaditas porque así no todos los recomiendo, porque no todo está bien. Así que, bueno, voy a empezar por esto de aquí, que es lo que amo. Es un top que es de Antelina, que tiene unos flequitos ahí abajo. Como podéis ver, súper bonito, a mí me parece súper chulo. Me encanta para llevarlo con unos vaqueritos claros o con unos vaqueritos negros shorts altos a la cintura, porque al ombligo, porque esto es muy cortito. Y me gusta un montón, viene con un cierre de clip atrás y simplemente se cierra la parte de arriba, aunque si queréis poner una cremallera o lo que sea. Y ahora viene la niña de la curva, literalmente. Señores, esto no sirve ni pa' forro, esto ni pa' forro, ni pa' forro de vestido. ¿Qué es esto? Esto era un vestido que era muy bonito, os lo juro por Dios, si no, no me lo habría pedido, pero vamos a ver. Vamos a ver, esto parece el forro del vestido que me pedí. O sea, creo que se le ha olvidado poner el vestido encima de esto. Esto está arrugado de horrible. Se transparenta tu alma, ¿vale? Te lo pones y te pueden ver el alma. Los bolsillos, cuando te lo pones en los bolsillos, te hacen unos picos horribles en la cadera. Se transparenta obviamente el bolsillo ahí, en plan cutresco máximo. Esto no me sirve ni para camisón en verano. O sea, de verdad, horrible, decepción máxima. Voy a pasar a la penúltima tienda. No diréis que me estoy enrollando demasiado, estoy intentando mejorar en mis maxi vídeos, pero bueno, sigo en ello, que estoy en racha. Este sí que sé que es de Runway porque me acuerdo perfectamente y además la calidad se nota, es muy buena. Me pedí para empezar un primer conjuntito, que es este de aquí. El primero es una camiseta, bueno, una camisa semi-transparente, se veía que era semi-transparente. Y aunque parece que se transparenta mucho, si te lo pones con algo color carne o con algo en plan blanquito y tal, no se transparenta tanto. Queda súper bonito y súper vaporoso, no es demasiado corto. Y el pantalón es precioso y sienta genial. Da muchísima talla porque tiene una goma súper grande y súper elástica ahí, o sea, da muchísimo de sí. Y queda súper abierto y súper bonito, tiene un jaspeado en blanco y negro, lo que parece que quede así como un toque gris. Viene con una cintita que la puedes poner o la puedes quitar según quieras. Me gusta muchísimo y me lo veréis en mis redes sociales. Segunda cosa que me pedí es esto de aquí. Este conjunto es más deportivo, como para estar por casa, me lo pedí para ir a la playa o para cosas de estas. Es un pantalón que parece un pantalón short, es un short deportivo así de telita con sus dos comitas para ajustar. Lo mismo, es ajustable y tiene el camal como tipo Rocky. Tiene sus bolsillitos y es muy muy short, pero está muy bien pues eso, para ir a la playa, a la piscina, etc. Y viene con un crop top que lo esperaba más larguito, pero al final es corto. Pero está muy bien porque es muy anchito y es genial. Y la camiseta aquí pone Surf Love Nylon Pink. Me pareció que era un conjunto súper chulo y la verdad es que es mega ultra cómodo. Y luego yo tengo un montón de bolsos negros y quería uno en marrón o en doradito, así para ponérmelo más con las cosas blancas, cremas y así que le dé un toque más boho. Y bueno, flipé con toda mi alma con este bolso tan precioso. Por favor, admirarlo, amadlo. Es precioso, es maravilloso, es súper boho. Me encanta, es que os lo juro que me enamoré. Es como que mi joya de la corona, creo. Es súper bonito y veis como que tiene esto trenzadito en un tono más oscuro. Esto es como de polipiel, o sea, como imitando a piel, súper bonito. No es de piel, obviamente, si fuese tampoco me lo compraría. Súper bonito, se abre aquí con estos dos clips. Y aquí dentro está lo que viene siendo el bolso con sus departamentos, súper chulo. La cremallerita para meter aquí el móvil o los labiales. Lleva aquí sus dos departamentitos preciosos. Lleva cremallera de esta, ¿vale? Así que no es de los que se abren así y ya está y te pueden robar, no, esto está muy bien. Y luego tiene este bolsillito aquí delante que se abre con un botoncito y lleva, pues te quieres meter cualquier cosa, bolis, las llaves o el maquillaje o una libretita o lo que tú quieras llevar. Y en la última tienda, que creo que es Shein o algo así, no sé, o no pondré, pues, como ya os he dicho, me pedí para empezar un conjunto de piñas súper guay, pero vale, la parte de arriba tiene un problema máximo, que es que con mi pecho no queda bien, ¿vale? Es demasiado pequeña para mi pecho. Tiene cuello halter, a lo mejor una chica que sea con poquito pecho le quedaría bien, se ata atrás con un nudo,
Pero bueno, la verdad es que no está hecho para mí. Pero el pantalón sí que me viene bien y sí que me gusta mucho. Como veis aquí es una tela súper finita, súper desenfadada. Y esto me lo voy a poner pues con crop tops negros, con camisetas negras, no sé. Creo que va a quedar súper bonito. Y me encanta el estampado de piñas para este verano. Es que estoy obsesionada con las piñas, en serio. Es que quiero todo de piña. Y eso sí que me gustó mucho. Pero ¿qué pasa? Pues que ya volvemos a lo mismo de siempre. Que quiero comprarme cosas estilo boho y me vienen cosas transparentes tal que así. Esto se te transparenta, pero es que todo, de verdad, es que no hay forma humana de llevar estas cosas. Y yo veo a las chicas que sacan en sus vídeos las cosas boho y les quedan genial y dices, ¿y por qué a mí me llega todo transparente? Pregunto. No sé qué hacer con esto, de verdad que es que se ve todo. La idea inicial no estaba mal, es como un romper, un mono muy bonito, con detallitos así, con encajes y tal, en las mangas, no era de tirante, era de media manga. En los camales también tenía el detalle, no sé, parecía muy bonito en un inicio, pero es que puesto pues eso, transparente máximo, y es una pena, sinceramente, porque es que a mí estas cosas me encantaría ponérmelas, pero es que es imposible, os juro, es que yo no sé por qué hacen eso, es que parece el forro de la prenda que te has pedido, o sea. Y voy a enseñaros dos collares que estos sí que me han gustado, ¿vale? El primero es este de aquí, los dos son en plateado y son súper bonitos. Son bastante gordotes, me gustan los collares finos, pero últimamente también me está dando por estos. Y tiene detalles en turquesa, como piedrecitas turquesas, que es súper bonito. Y me parece que puede quedar genial con una camiseta básica blanca. Y me gusta mucho este rollo, lo vais a encontrar mucho ahora en tiendas, en Stradivarius y todo el rollo, venden un montón de cosas de este estilo. Y el segundo que me tiene enamorada perdida es este de aquí, que creo que viste muchísimo con una básica blanca, con cualquier básica de un solo color. Pero es que la blanca me parece especialmente que sienta genial. Tiene aquí un cristalito y aquí tiene como tres piedrecitas en negro que son súper bonitas. Esto es plástico roto tal, o sea, esto es de plástico, no pesa. Pero de verdad que sienta súper vestidor. Y bueno, ya está, esto es todo. Como veis, me ha dado bastante prisa porque no habían demasiadas cosas. La verdad es que no habían demasiadas cosas que enseñar. Pero sí que quería enseñaros ya, quitarlo de medio, poder enseñarlo en mis redes sociales ya puesto, guardarlo. Y como a lo mejor próximamente me van a ir llegando más cositas, no quiero que se me acumulen los hauls con el haul de rebajas, que ahora van a venir las rebajas, en fin, una locura. Necesito quitarme de medio ropa para que luego en el haul de rebajas no me matéis si tardo 18 horas en explicaros todo lo que me he cogido, porque estoy ansiada con esta temporada. Todo es tan boho que me voy a morir comprando. Que yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido. Recordad que en los comentarios me hace muy feliz leeros, que ahora que tengo tiempo para verano y todo el rollo, voy a contestar todo lo que pueda. Recordad suscribiros si no estáis suscritos al canal, para que os vayan llegando notificaciones cada vez que suba vídeo, que ahora voy a hacerlo los domingos y los miércoles, ya lo sabéis. Y bueno, que nada, que aquí abajo tendréis todas mis redes sociales, todos los enlaces. Gracias por verme, gracias por seguirme, y nosotros nos vemos muy prontito en mi próximo vídeo. Un beso a todos.